Bueno, pues mis queridos amigos, este sonecito que vamos a tocar es un son de chantolo. Y pues bueno, como ya escucharon, está muy bonito, está sencillo. Para los que van empezando otra vez, continuando con esta línea, ya que pues varios de ustedes la verdad me escribían que pues tocara algunas cosas en simples para que pudieran algunos de ustedes que van empezando pues agarrarla, ¿verdad? Y esta es una buena opción también. Es muy sencillo, son de chantolo que se llama el jorongo. Bueno, si estás aquí por primera vez y te gusta lo que hago y si ya has visto alguno de los videos, es muy importante para nosotros en este del oficio del YouTube, pues que nos des una manita arriba o un like del video para que nos pueda recomendar a más personas y así crecer, ya que este tutorial es totalmente gratuito. Pues bueno, eso sería una forma de que me ayudaras. Aquí está este son en sol mayor. Son dos dibujos, digamos, pequeños. Prácticamente sería el primero. Ok, es muy sencillo. Entonces sería hacia arriba. ¿Se fijaron? Ok, entonces sería hacia arriba. Re, 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 sol, re, 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 fa. Ok, otra vez. Sería dos veces esa parte, entonces va de nuevo las notas. Re, 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 sol, re, 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 fa, re, 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 fa, re, mi, fa, sol. Fa sostenido, ok. Acuérdense que en este caso, como estamos en sol, acá el segundo dedo en la tercera cuerda, en la cuerda de re, va pegado al tercer cuerdo. Segundo y tercero van juntos, cosa que no lo es en la segunda cuerda. Es primero y segundo juntos, también en la primera. Varía en la tercera y cuarta. Tercera y cuarta, dos y tres juntos, primera y segunda cuerdas. 1 y 2. Entonces, dicho esto, pues bueno, continuamos con el segundo dibujo. Muy sencillo también. Prácticamente sería todo, mis queridos amigos. Sería si, re, do, si, la, do, mi, re, do, re, mi, fa, sol. Lento. Si, re, do, si, la, do. Si, la, do, mi, re, do, re, mi, fa, sol. Otra vez. Si, re, do, si, la, do, mi, re, mi, fa, sol. Son dobles. Entonces aquí les va una vez más lenta. Y después vamos a poner de nuevo el intro. Creo que sería buena oportunidad para que ustedes practiquen. Se fijaron que ya en el segundo dibujo, en la segunda repetición, pues va el final. Bueno, ustedes ya me imagino que están muy familiarizados con este final, pero bueno, por si acaso, aquí va. Segunda vez y salida. Si
pueden hacer todo el arco hacia arriba, desde la hasta la. La, si, do, re, mi, fa, sol, la. Para dar el final hacia abajo. Es mejor dar el final hacia abajo. Bueno, pues aquí va toda la pieza como el intro para que puedan progresar. Y si, bueno, pues si todavía no le das like, es una buena oportunidad aquí. Gracias. Si se suscriben, mucho mejor. Pues eso sería todo, mis queridos amigos. Ese fue el son del chantolo, el jorongo. Espero que les haya gustado. Ya saben cómo apoyarme. Muchas gracias a los que se han suscrito, que bueno, apenas empezaron a ver este canal. Aquí hacemos tutoriales todos los viernes y bueno, tratamos de ser constantes. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.